Bienvenidos a Fandom Manga. Salida semanal, edición Panini. Totalmente. Y gracias a nuestros amigos de Cianestore.com.ar. Sí, les traemos lo que salió en esta semana. Así que bueno, ¿te vas y si arrancamos? Dale, dale. Arrancamos con Radiant. Dale. Radiant tomo número 11. Vamos a sacar nuestra bolsita de Cianestore porque recuerden que en Cianestore.com.ar cada vez que ustedes compran un manga les viene con una bolsita y con un señalador. Y como compramos una edición de Panini, viene con una bolsita de Panini y bueno. Claro, porque Panini siempre viene sellado, ¿no? Exacto. Tiene una buena costumbre que podría agarrarlo también Ibrea. Ojalá. Pero bueno, tenemos tomo número 11, Radiant, Panini Manga. Por la parte del lomo, tenemos autor, Radiant, tomo número 11 y Panini Manga. ¿Por qué pasó lo de recién? Pasó acá. Como siempre decimos, los tomos de Ibrea se giran para un lado, mientras que los de Panini se giran para el lado opuesto, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Terminamos de hacer la review de Ibrea recién y se nos quedó la costumbre. Perdón, acá me omití el autor. Sí, estaba medio oculto ahí, chiquitito. Bueno, tenemos un breve resumen. El código barra Panini Manga, tomo número 11 también atrás. Radiant, autor y bueno, el código barra. Date a tener en cuenta. Harry Potter tendría que aprender de esto. La escoba trae para que la puedas colgar en un perchero. Por los laterales. La sobrecubierta extendida, por los laterales tenemos esta imagen y un breve texto justamente del autor hablando. Totalmente, me hace acordar a los inicios de las películas de DreamWorks, que sí. Está el pibito en la luna. Pescando, no estaba pescando. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, en algunos tomos pesca, en otros pasa alguna otra cosa, pero por lo general tomos. En algunos, en algunas películas se pone como a pescar y en otras hacen como animaciones. Creo que en una lo tiraba al piso Chimuelo incluso. Bueno, y como pueden ver es bastante opaca la parte interna, tenemos Radiant. Sí, es más, hizo ruidito áspero cuando lo pasaste. El mismo personaje, tomo número 11, el mismo texto, y de la parte de atrás, tal cual. Eso fue Yuri. Sí, se nos acaba de ahogar la niña. Bueno, no se pueden ser, es solo un chiste. Bueno, por la parte interna, tenemos tal cual la sobrecubierta. Vamos, como pueden ver, mismo texto. También, bueno, aclarando que es el tomo 11, el título, el mismo personaje. Sí, sí, qué raro que en una tapa, ¿no? Ya en las tapas te pongan el mismo texto que en la sobrecubierta. Por lo general no lo ponen en las tapas. Por la parte del lomo, sigue siendo tal cual también la sobrecubierta. Panini, 11, Radiant, autor y el otro personaje. Y por la parte de adelante también sigue siendo tal cual la sobrecubierta. ¿Para qué le pusieron una sobrecubierta si va a ser igual por adentro? En realidad muchos tomos pasa así. Bueno. Vamos. Lo que me sorprendió sí fue el texto. Que venga con el texto del lado adentro. No, nunca lo habíamos visto. Vamos a iniciar y tenemos una página a color, plastificada. Con el logo bastante de finita, historia. Pero como pueden ver porque se trasluce. Uh-huh. Y tenemos el índice. Seguimos con otra página a color. Tiene un aire a Natsu ese muchacho. Yo no puedo evitar ver a Natsu de Fairy Tail cada vez que lo miro. A mí me ha sobrado otro personaje, pero en este momento no me acuerdo cuál. Natsu de Fairy Tail. No, sí, yo no miro mucho. El protagonista de Eden Zero, que es exactamente igual a Natsu de Fairy Tail. Porque es el mismo autor. Ah, no. Como pueden ver, seguimos con la transparencia en la página a color. Acá ya arrancamos. Sí, lo que tiene bastantes páginas a color, eso está bastante ocupado. Y qué lindo que queda, realmente es como que no. Sí, la combinación de colores está muy buena. Seguimos. En total, solo para dejar en claro, tenemos 1, 2, 3 y 4 páginas a color. Sí, sí. Bueno, ya arrancamos con la parte. Sí, 4 hojas y 8 páginas. Hojas, exacto. Sí. Ya arrancamos. Y el tema es que sí, tiene un poco. Nada supera, como siempre decimos, nada supera a Naruto. La transparencia. De momento, no encontramos nada que supere la transparencia de Naruto. Sí, pero no tiene una transparencia muy exagerable. Muy exagerada, mejor dicho, pero tiene un poquito de transparencia. Exacto. Bueno, Radiant es un manfra. ¿Qué es un manfra? Bueno, es un manfra porque es francés. Sí, es el primer manfra, como le dicen ellos, publicado en Japón, ¿sí? Así que bueno, irían aproximadamente unos 15 tomos y sigue saliendo, ¿no?
Así que bueno. Supuestamente la historia trata de que es un mundo donde hay unos monstruos que caen del cielo, que se llaman Némesis, y estos Némesis lo que hacen es contaminar todo lo que tocan. Las personas que sobreviven a contacto con estos seres son maldecidas y obtienen la capacidad de utilizar poder mágico, que ahí lo conocen como fantasía. Así se convierten en hechiceros. Nuestro protagonista, que se llama Seth, es un adolescente que sobrevivió al ataque de un némesis, por lo tanto puede usar magia, y sueña con derrotar a todos los némesis que hay en el mundo y así traer la paz entre los hechiceros y el resto de la humanidad. Así que bueno, la historia justamente trata de la pelea que tienen nuestros protagonistas contra estos némesis, ¿no? Así que bueno, eso sería básicamente la historia. Bueno, ya llegando al final, página en negro, justamente diciéndonos que continuará. Uh-huh. Tenemos las preguntas y las respuestas. Uy, ¿cómo se me va acá? Ya sé, a ver. Hola Tony, me llamo Rafael, me encanta Radiant. Ah, sé que son justamente preguntas que le han mandado al autor y bueno. Y tenemos una imagen media rara que nos enseña cómo hacer el nudo de la corbata. Qué genial. Y el personaje. Pero bueno, así que si no saben hacer el nudo de la corbata, chicos, tienen que comprar el tomo número 11 de Radiant, donde va a estar explicado paso a paso. Cuando tenemos página en negro, página en blanco, es para que uno entienda lo que es la página en negro en página en blanco. Totalmente. Radiant y alto con las... ¿Cómo es? Con la página de legales de Panini, el alto lo estás leyendo mal. Sí, está personalizado porque tiene en sí el loguito atrás, pero muy chiquitito ahí el manga, ¿no? Bueno, eso sería Radiant tomo número 11. Totalmente. Cuéntenos, ¿a ustedes les interesa este tomo de Radiant? O sea, este tomo no, esta... ¿Esta serie? Esta serie, sí. Nosotros lo agarramos recién y... Sí, sí. Y también sabemos que lo están emitiendo por Netflix incluso, pero la verdad que no lo tuvimos la oportunidad. No. Así que díganos en los comentarios a ver qué opinan ustedes. Como pinta interesante. Aunque a mí me hace acordar a una serie que se llamaba Wakfu, que está basada en un juego online, de hecho, y que también la serie la tiene Netflix, si no me equivoco. Pero tiene ese estilo de dibujo que bueno, me resulta similar, ¿no? Capaz que no. Si a alguno le resulta, dice, pero no sé, mi opinión, ¿no? Claro que. Así que bueno, pasamos a Berserk. Dale. Bueno, arrancamos con Berserk número 22. Perdón, mala mía, me confundí. ¡Yo metí! Sí. No, yo sabía que en algún lado lo había visto. No es que lo están pasando en Netflix, sino que lo están pasando en lo que sería la sección de anime, digamos, de Cartoon Network. Así que bueno, es eso, me confundí yo sabía que en la tele había visto algo así. Y cuando yo dije que me sonaba justamente el personaje de algún lado, ahora pensando que justamente, che, este no es el que está en Cartoon Network, es porque haciendo zapping no me quedé viéndolo, pero fue como, che, está ocupado, o sea, parece interesante. Sí, tiene un estilo muy, muy característico, pero bueno, justo ese día no lo agarramos del capítulo número uno, así que no lo empezamos a ver. Bueno, vamos a sacar nuestra bolsita y señalador de sector. Y bolsita de Panini. Chon. Pensar que ya las tenemos precortadas a las bolsitas, sí, ¿no? Sí, ¿te imaginas si no? Porque así todo cuesta sacarlas. La bolsita de Panini viene muy apretada. Ahí está. Bueno, vamos con Berserk, de tomo número 22. Autor, Panini Manga. Panini Manga, autor, tomo número 22, Berserk. Y bueno, el simbolito me mataron porque no sigo. Sí, que parece una runa, de hecho. Sí. Pero bueno, no seguimos, va, vos tampoco, no. Bien, no seguimos, así que mil disculpas por esta información que no sabemos. Berserker, autor, Panini Manga, y acá nos aclaran más 18. Claro, pues es una serie que es muy sangrienta, tiene un poquito de todo, digamos, ¿no? Código de barra y página de Panini. Qué interesante. Vamos por los laterales, tenemos un breve texto del autor y una imagen. De una hadita en tarlipes. Vamos a mostrar, sí. Vamos a mostrar su oreja abierta extendida. Por eso el más 18, ¿ven? Acá te muestran hadas en paños menores. Bueno, tenemos tremenda imagen que de hecho ustedes la ven espectacular. Nosotros la vemos con un rojo más oscuro que dentro de todo con el negro se disimula más. Pero ustedes la ven espectacular. Sí. Con el color que queda un rojo sangre así divino. Y acá nosotros tenemos un rojo sangre, pero muy intenso, el rojo muy oscuro. Igual está bueno el color. Sí, pero en se define día mejor se ve el dibujo, sí, ahí. Bueno, tenemos Berserker, autor. Con la parte del lomo, Panini Manga, autor número 22, Berserker.
Y Berserk. Yo dije Berserker. Berserk. Uh-huh. Y auto. Por la parte interna tenemos un desplegable a color. Sí, sí. Disculpen nuestras ignorancias con este tomo. Aclaro por las dudas. En cuanto... Bueno, si no me equivoco, este personaje se llama Guns. Guts. Bien, en cuanto a este, sabéis que me parece que es más opaco, ¿no? Que los de Ivrea. Sí, al tacto se siente distinto. Tampoco se parece a los de Yuna que suele traer. Uh-huh. Es distinto al tacto. Sí, es como un poquito más áspero y más finito, lo noto yo. Pero a la vez es como... No sé, es diferente. Ah, y del otro lado... Claro, es un póster reversible. Un desplegable reversible. Ahí tenemos este imagen. También, pero es un mini póster. Sí, bueno, pero es un desplegable. Así que bueno. A guardar y seguimos. Bueno, como pueden ver, ya hay transparencias, obviamente, sí, pero sí. Nada supera a Naruto. Tomo número 20. Sí, Naruto pasó a ser el rey del relleno y el rey de la transparencia. Sí, ¿sabes qué? Las imágenes, las hojas, va, perdón, imágenes no, son bastante amarillas a comparación de. Perdón. Sí, el estilo de páginas sí son más amarillentas, eso es verdad, pero en el ancho de las hojas son bastante similares a las normales. Voy a mostrar. Mira, la diferencia, bueno, ustedes no se notan mucho en el video, pero sí, en el video no se nota, pero es un poquito sí. Más amarillento, sí. Claro. Pero no es como las de Naruto que se notan distintas al tacto, sino que el tacto es normal, el grosor lo mismo, lo que sí cambia es el tono. Pero bueno, ya, seguimos. Bueno, Berserk, por lo que se ve, es un estilo de dibujo más a lo realista, ¿no? Sí. A lo tanto que a vos no te agrada. No. Pero bueno, es una historia que es bastante sanguinaria. Como vemos, ya tiene de por sí el más 18 en la tapa. Tiene también algunas escenas un poquito subidas de tono, ¿sí? Y bueno, básicamente, por lo que tenemos nosotros, como decimos, no lo leemos, así que es una información sacada de internet. Y nos dice que un hombre completamente vestido de negro que se hace llamar Guts, que tiene una mano artificial de hierro duro y que carga una espada gigantesca que supera su estatura. En el lugar a donde se dirige siempre llueve sangre y hay montañas de cadáveres apilados. O sea, ya te está diciendo que a donde va él siembra muerte, básicamente, ¿no? Exacto. Así que bueno, pues che, transparencia, ¿sabes qué? No. Es que son tan oscuras las escenas que es como que no te puede dejar transparentar porque el dibujo de adelante tapa el de atrás igualmente, ¿no? ¿Sí, no? Pero está bastante bien, se ve bastante bien, lo que sí, las escenas muy muy cargadas, los dibujos, o sea, bien. Por lo que tenemos entendido, el autor de este manga lamentablemente falleció. En este año, así que la serie aparentemente puede llegar a quedar completamente suspendida. Van aproximadamente 40 tomos saliendo. No sé si suspendida, inconclusa. Claro, inconclusa, eso quise decir. Van saliendo actualmente unos 40 tomos, pero en capítulos van por el 363. Que eso sería lo que iban a compilar, en el tomo número 41. Que estaba desde el capítulo 358 hasta el capítulo 363 de momento. Y iba a incluir, si no me equivoco, el 364, que nunca llegó a salir. O al menos eso tenemos entendido, ¿no? Sí, volvemos a decir, como este es un manga que realmente es la primera vez que lo tocamos, mil disculpas por la información, sí, que capaz tenemos errónea. Sí, lamentablemente 100% sacada de internet porque no lo leemos. Así que bueno, eso sería lo que tenemos así de información sobre este manga. Así que bueno, pero bastante gente seguía el tomo, sí, y se decepcionó, ¿no? Fue como, uy, no. Sí, sí, sí. Cuando lamentablemente falleció el autor, fue como, ¿y qué pasará con la serie? Uh-huh. Es todo un tema realmente, pero bueno, acá tenemos los créditos, por así decirlo. Sí, yo me acuerdo que lo comparaban mucho con Hunter x Hunter, porque justamente el autor saca muy lento lo que son los capítulos. Acá le pasaba lo mismo, nada más que, bueno, la enfermedad que tenía este muchacho era un poco más serio, ¿no? Obviamente, y terminó ocurriendo lo que pasó ahora. Bueno, y acá ya tenemos justamente la página de legales de Panini. Uh-huh. Y tenemos la advertencia. Este libro se lee de derecha a izquierda, personalizado justamente para el manga. Sí, sí. Muy bien, Panini. Así que bueno, vamos a One Punch Man número 22. Bueno. Y arrancamos con nuestro pelado favorito. Vamos a sacar nuestra bolsita.
Y nuestra bolsita de panini. Sí, sí, la bolsita de diseñador dejamos a un costado. Bolsita 1, Yumi 0. Tenemos dificultades técnicas. Estamos. Vamos a hacerlo un poquito más. A lo... Ahí estamos. Listo. Y con la magia del cine abrí directamente la bolsita. Tenemos One Punch Man, tomo número 22, panini manga, argumento y dibujo. Sí, sí. Por la parte del lomo. Perdón, voy a mover esto por acá. Panini manga, argumento, dibujo. Una imagen que se complementa. Sí, sí, sí. One Punch Man, tomo número 22. Y de vuelta de nuevo, One Punch Man, argumento, dibujo, tomo número 22. Panini manga, el código de barra. Pero no nos dice cuántos tomos son, ¿por qué? Sí, sí, sí. Porque mentira, no porque... nos lo dice, porque Panini nunca nos dice. No, pero aparte, más allá de que nunca nos dice Panini. Son de momento ya van un poquito más avanzados por el tomo 23, pero siguen saliendo, así que por eso no está tampoco el número de tomos, pues no sabemos cuántos van a terminar. Igualmente Panini, chicos, nunca aclara cuántos tomos son, no, aunque no. Lo sepa. Bueno, por las partes de los laterales lo tenemos, que, sí, termina y ahora tenemos esta imagen y un breve texto justamente de Yusuke Murata. Sí, vamos sí. a mostrar la sobrecubierta extendida. Que la sobrecubierta completa la sobrecubierta de abajo también, ¿no? Ahora vamos por abajo. Lo que estoy viendo, me parece. Bien, bien, vamos a verlo. Sí, sí, definitivamente es así. Va a ser lo mismo que pasaba en los tomos anteriores. Ya. Ahora le vamos a mostrar. Bueno, tenemos una imagen media rara, ¿no? Pero vamos a ver. Tomo número 22, Panini Manga, One Punch Man, argumento dibujo. Panini Manga, argumento dibujo. Otra imagen que queda así media rara, One Punch Man, tomo número 22. Y tenemos una imagen. ¿Querés mostrar ahora sí, sí. lo de...? Sí, sí, y vamos a mostrarles qué pasa. En nosotros, si vieron el especial de One Punch Man que hicimos, les mostramos que entre el tomo número 10 y... No, perdón, entre el tomo... Sí, número 19 y el 21 había una peculiaridad esa, no me salía la palabra, que era que se completaba la imagen. Y acá pasa lo mismo, miren, si ustedes lo ponen así, ven, ahí está, ahí coincide, y se completa la imagen de arriba con la de abajo. Cuando ustedes junten los próximos dos tomos que faltan, sí, en total va a ser hasta el 25, ¿no? 22, 23, no, hasta el 24, va a formar un mini póster, ¿sí? Así que bueno, los ponen uno al lado del otro y va a formar ese mini póster que tenemos. Yo tengo que destacar la peculiaridad que cada vez que hace esto del manga de One Punch Man, la emoción de él. Es que me parece re original, realmente. Y bueno, en la parte de atrás, no sé si completará algo, porque acá no está completando nada, eso habría que verlo. En los anteriores completaba de ambos lados una imagen distinta, ¿no? Sí. Así que bueno, ahora sí. Perdón, ¿y la del costado? La del costado esta queda ahí, digamos que queda junto con esto. Se podría llamar, pero no, tampoco. No, queda. La del lomo. Ah, la del lomo. La del lomo tenemos dos imágenes distintas, por eso pensé que ibas a mostrar ahora después. Tenemos dos imágenes distintas porque esta, los tres tomos van a completar una imagen en particular. Bien. Y esta van a completar otra imagen en particular. Bien. Bueno, seguimos entonces. Si quieren entender mejor de lo que estamos hablando, pueden ver en el especial que hicimos de One Punch Man. Que sí, está vamos todo a ver explicado. Si lo podemos bajar acá arriba, sí, ¿te sí, parece? Sí, dale. Así que bueno, tenemos ese Naruto con transparencia. Bueno, tenemos Juan que dice, son buenos los tapabocas de tela, yo los uso con mucho aprecio. Y bueno, miren esta transparencia. Sí, 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 tiene mucha transparencia. Déjame una cosa, a ver, la calidad de las hojas, seguimos con la calidad de hojas gruesas, o sea, había mejorado sí, mucho en calidad para lo que era One Punch Man, sí. Sí. Había mejorado mucho la calidad, me parece que dio un pasito para atrás. Sí. Hasta el tomo 22 venía con mejor calidad. Hasta el tomo, perdón, 21 venía con mejor calidad. Como que dio un pasito para atrás en lo que es la calidad de la hoja. Me recordemos justamente que siempre traen este cartelito todos, que cada tanto es gracioso, que dice, la presente obra es ficción y no tiene relación con ninguna persona, instituto ni hecho real. Sí, sí. Así que bueno, arrancamos, tenemos una breve presentación de personajes y resumen de la historia hasta el momento. Sí, en este caso también la hoja es media amarillentita, a comparación de... Estoy viendo Naruto, o sea... Sí, 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 como que volvió un paso para atrás. Tiene mucha transparencia nuevamente. Veníamos mejor con el tema de la transparencia y sí. Incluso en los textos, todo. La verdad que es bastante molesto. Y este era un tema que One Punch Man estábamos contentos porque lo había corregido bastante bien. Desde el tomo 1 al tomo 21 había evolucionado... No le digo que... Sí, sí, como que hasta el 16 venía igual. En el 17 empezó a mejorar. En el 19 ya empezó a ser muy buena edición. Que ya no tenía que envidiarle a otras ediciones. Y bueno, ahora volvimos para atrás con lo que es el tomo 22, lastimosamente. Sí, sí.
O sea, muy copado lo de las tapas, que sigue siendo así, pero la transparencia y la calidad de hoja, medio para abajo. Qué lástima, realmente. Sí, sí. Bueno, pero One Punch Man básicamente es una serie que trata sobre nuestro protagonista, que se llama Saitama, ¿sí? Que se pone a entrenar muy muy duro hasta que se le cae el pelo. Cuando logra llegar a ese paso, se da cuenta de que aparte tiene una fuerza terrible y que logra destruir a cualquier enemigo con un solo golpe. Por eso One Punch Man. Se mete en la asociación de héroes para justamente hacerse un poco más popular, porque hasta entonces nuestro protagonista vivía comprando solo las ofertas porque no tenía mucho dinero. ¿En la Academia UA se metió? No. Ah, reca, se mete en la Academia UA y no, él le puede dar clases a Deku, te diría. Así que bueno, se ponen a luchar y terminan luchando contra la asociación de villanos, no, mentira, contra la asociación de monstruos, por eso es parecido, pero bueno. Así que bueno, es una típica historia de héroes con nuestro protagonista que va a generar mucha comedia constantemente, porque él es un meme viviente, básicamente. Así que bueno. Bueno, ya llegando al final, tenemos justamente acá que nos dice fin. Sí, sí. Y tenemos la página de legales, pero no tenemos el cómo leerlo. Sí, sí, sí. Mal. Se mal. Ve que llegaron medio justito con las pero, hojas. Pero mal, no sé, aunque sea, a ver, mini acá, no sé, sí. Algo. Lo que sí hay que reconocerte, One Punch Man es el manga que tiene las tapas más originales hasta ahora. Hemos mostrado algunas que las solapas eran muy graciosas, que incluso tenían que levantar la solapa y tenía dibujado sí. Atrás, cosas así. Si quieren reírse un rato con ese tipo de cosas, están muy buenas. Pueden mirar en el video, como les decíamos. Estaba chupiendo que no pasara lo mismo sí, acá. Sí, no. Y en este tomo no ocurre. Cuando empezaron a hacer esto de las tapas que se van extendiendo, dejaron de hacer eso. Es una lástima, porque la verdad que quedaba re chistoso. Sí. Pero bueno. Así que esto sería todo lo de Panini por hoy, ¿no? Totalmente. Esta semana solo salió esto. Así que bueno. Si les gustó nuestra review, pueden darle like. Suscríbanse y recomienden este video a algunos amigos. Y sí, sí. Gracias por ayudarnos a crecer cada vez más. Totalmente. Así que muchas gracias por todo su apoyo y nos estamos viendo en próximas reviews. ¡Chao, chao!